Leti, un aplauso para Leti, por favor. Vamos arriba, vos. ¿Cómo andan los gurises? ¿Entienden? Sí, se entiende. Está. Y bueno, está. No, ¿sabes qué? ¿Querés subtitular abajo? Sacate las championes y dámela ya. Che, voy a arrancar igual medio cebolla. Capaz. Pero después vamos a levantar. ¿Les parece? Ok. No se gana primera vuelta. No. No arrancamos con Uruguay. Sí, Uruguay. Uruguay. Ahora vas a entender. Ay, no. A ver, elecciones en Uruguay, me está llamando mi hermana. A ver, lo veníamos contando un poco, ¿no? Los candidatos son, por un lado, Yamandú Orsi, que era el candidato del Pepe Mujica, ex intendente de Canelones, que va en su binomio con Carolina Cose, intendenta de Montevideo, que era con quien compitió en la interna y ganó Yamandú Orsi. Según todas las encuestas, él gana. A ver. Gana significa que sale primero. El tema de Uruguay, que como lo decíamos, para ganar en primera vuelta es bastante complejo porque tienen que sacar 50% más uno. ¿Hay alguna esperanza dentro del Frente Amplio de que puedan ganar en primera vuelta? Hay. Pero muchos te dicen lo más probable es que pasemos a segunda, que es el 24 de noviembre, y apostamos ahora a hacer una fuerte, digamos, campaña para el Parlamento que se renueva en su totalidad, ¿no? Quedarse con la mayoría. Pregunta. Sí. Si se pasa a balotaje, ¿complica un poco? Puede complicar, porque ahora lo voy a contar más en detalle si quieren, pero en la elección anterior, por ejemplo, el candidato Martínez ganó por 10 puntos en la primera vuelta y en la segunda lo que pasó es que la Calle Pou se unió al resto de los partidos, como el Partido Colorado, entre otros. La Calle Pou es del Partido Nacional. Y le ganaron. Lo que pasa ahora es que, según las encuestas, Yamandú le saca 20 puntos al segundo. Entonces, bueno, eso genera un poco de esperanza, pero vamos a ver que hay alguien ahí, otro candidato, que viene subiendo en las encuestas. Vamos a ver spots hoy, si están de acuerdo. Sí. Vamos a arrancar, pero primero por eso le decía medio cebolla. Sí, está muy serio. No, que sí. Te veo como mirando en abstracto. Está muy concentrado. Quiero que veamos el primer spot, que es el spot de Yamandú Orsi, para tomar un poco el pálpito de cómo viene la campaña del Frente Amplio, del Frente de Centro Izquierda Izquierda. A ver. Lo vemos. Hola, mija. Estas elecciones no son una más. Vos vas a votar por primera vez. Y yo seguramente por última. Y quiero decirte que no da lo mismo votar a cualquiera. Cuando votás al Frente Amplio, decís, acá estamos nosotros, lo de a pie. El Frente no es perfecto, claro que no. Pero es amplio, siempre con la mirada en los más débiles. En los que la están peleando, los derechos que hoy tenés son frutos de otras luchas. Nos costó mucho conseguirlos. Hoy votar es un acto de amor. De amor por la vida. Te quiero mucho. No te voto ni en pedo por golpe bajo. No entiendo qué pasó. Sí, no, que no me tiro de cabeza. No te voto ni en pedo. O sea, No, ni en pedo. Hay lágrimas en mis ojos. A no ver. ¡Vamos, Yamandú nomás! Yo creo que es bastante representativo de lo que está pasando. No terminó el momento cebollero, porque hubo un momento muy cebollero el fin de semana que tuvo que ver con el acto del Pepe Mujica, sí. ¿No? Recordemos que tiene 89 años, que está atravesando una enfermedad y él contó que en 40 años es la primera vez que no participa de una campaña electoral. Y yo lo vi en este spot, me parece muy reflejado, ¿no? La dirigencia más grande hablándole a la juventud, que es un poco lo que ha hecho el Pepe Mujica. Si les parece, compartimos lo que decía en este acto que ha hecho llorar a más de uno, pero no quiero dejar de pasarlo, que fue el aporte del Pepe Mujica. Pobre Pepe, vale. Soy un anciano. Ay, no. No, ya está, ya está. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes. Porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son
los que dejan una barda que los supera con ventaja. ¿Y hoy están ustedes? A ver, para mí tiene una entereza al Pepe que es admirable. Tremendo. Porque está enfermo, él mismo contándolo, no es la primera vez que no participa de un acto de campaña y estuvo ahí apoyando justamente a quien había sido su candidato, Yamandú, estuvo. Y eso, con la entereza de saber que está, digo, podemos estar todos en el final del camino ya, pero digo, sabiendo que está atravesando un momento muy complejo y hablarle, bueno, hizo mucho énfasis en la nueva dirigencia. De hecho, me gusta mucho esto que él dice, me parece que el mayor valor de un dirigente es dejarle una vara que sea más alta de los que vienen. Así que bueno, por supuesto, esto me parece que formó parte de la campaña, o parte de la campaña de Yamandú Orsi, por eso también traía ese spot. Pero quiero que sigamos con los otros candidatos, porque les decía, según todas las encuestas, Yamandú gana, pero no sabemos si le va a alcanzar para pasar a segunda vuelta. ¿Qué se mira el Partido Nacional? Que es el partido de la calle Pou. El candidato es Álvaro Delgado. Recordemos que en Uruguay no hay segunda, o sea, no hay reelección consecutiva, por eso la calle Pou, que no es necesariamente impopular, no se puede presentar. Claro, sería otra cosa con la calle Pou en cancha. Exactamente. Si bien va como candidato a senador, además tuvo la particularidad este binomio que eligió a Valeria Ripoll, que ella tuvo un pasado comunista, por el Partido Comunista, bueno, fue bastante cuestionada para los seguidores del Partido Nacional, ¿no? Pero la calle Pou termina con una imagen positiva en cuanto a la gestión. Sí, bastante alta. O sea, no es impopular necesariamente, y esto lo que dice Juan, si fuese candidato en la calle Pou, bueno, estaríamos hablando posiblemente de otra situación. Pero Álvaro Delgado parece, no es un candidato que termina de seducir, ¿no? Entonces están alrededor, yo les decía, Yamandú Orsi primero con en torno al 40, entre 40 y 44%, Delgado en torno al 23-24%. Quiero que veamos el spot también de Delgado, que él mismo dice que no es un buen candidato. Lo escuchamos. ¿Quieres llorar? No. No puedo más. Yo siento que soy un candidato, quizá no es el candidato que entusiasma las masas. Uno tiene que ser también crítico. No arranca bien, chicos. No es el punto de flagelarse, pero ser objetivo, trata de ser objetivo. Pero creo que va a ser un buen presidente, ¿sabes? Un buen presidente. ¿Vos sabés que yo soy un conductor de radio que... Bueno, no soy el mejor. Soy el mejor. Yo muchas veces me pregunto por qué mierda nos ponen todos los días. Hay que ser realista. Hay que ser objetivo. Sí. ¿Lo escuchamos? Soy maltratador. No pego una. No tengo título universitario y no tengo título universitario. Pero... Creo que algún día voy a hacer un buen programa. Claro. Y sí. Contame. ¿Escuchamos de nuevo la primera partecita? Dale. Por favor, es buenísimo. Yo siento que soy un candidato, quizá no es el candidato que decía Manuel. Me gusta el gesto, además. Él. Uno tiene que ser también crítico consigo mismo, autocrítico, no al punto de flagelarse. Pero ser objetivo. No, flagelarse no, amigo. Pero creo que voy a ser un buen presidente, ¿sabes? Un buen presidente. Bueno, el planteo un poco es ese. Quizás no soy un buen candidato, pero seré un buen presidente. Eso es un poco lo que dice. ¿Soy el conductor? No soy el conductor. ¿Hay mejores cosas en este horario? Sí. Sí, hay mejores cosas en este horario. Es verdad lo que dicen en el chat. Es la personificación del... ¿Y si sale bien? Sí, literal. Es literal el si sale bien. Es el legal de campaña. Sí, pero yo creo que en una de esas, con un poquito de orto y viento a favor, una puedo meter. Haces un buen programa. Bueno, así que imagínense cómo viene la campaña en ese sentido. ¿Cómo competís con el abuelo diciéndole a la nieta, nieta, es la última vez que voto? No sé, con esto no seguro. Sí, no. Pero bueno, pero no nos quedemos ahí, porque yo quiero que hablemos de otro candidato que viene subiendo. Estamos hablando de Andrés Ojeda. ¿Vieron? Vos vas viendo así tu Instagram y de pronto te aparece un video así. No sé si parece spot, parece más un amigo que subió un video al Instagram. Así que quiero que compartamos el spot de Ojeda, que es de Partido Colorado. Mi barrio es Malvin. Yo estudié Derecho y después Derecho Penal. Soy de Capricornio y muy de Capricornio. ¿Y este chat? Para este momento, 300. Siento que es la intro de un reality. Tuve una banda, se llamaba Garage y la verdad que la extraño bastante. Si puedes hablar, ¿cómo estás haciendo? Estoy pensando seriamente en adoptar uno. No hay mucho tiempo libre. Esto es política 24/7 y algo de gimnasio.
mi cable a tierra. La cara de Juan. No puedo creer. Tengo fe y me tengo mucha fe. Y no nos quedamos ahí. Los invito a ver otro más cortito así de Andrés Ojeda también. Si les parece, lo compartimos. Es buqueliano, ¿no? En gimnasios como este, ¿sí, no? Los chiquilines de todo el país entrenan para tener una vida sana y alejarse de las calles. Nosotros vamos a pelear contra el narcotráfico y la inseguridad. Vamos a pelear por una mejor salud mental. Vamos a pelear por más oportunidades. Vamos a pelear por el Uruguay que nos debemos. Andrés Ojeda, el nuevo presidente. Y este chat le pone. Déjame adivinar. Sí. Es. Si hay un spot fuera de un gimnasio. Bueno, para que tengan una idea, algunos acá lo presentaban como el uruguayo. Parecido a Milei. Claro. A ver, es alguien que es outsider. Igual debe oler mejor que Milei. 40 años, abogado. Bueno, presentándose así, de esta forma, que estos spots me decían... Lo comparan con Dicky del Solar. pero lo cierto es que le ha resultado esta campaña. Joder, porque ha crecido ¿Va tercero? ¡No! ¿Si sale bien? Algunos le dan un 15%, pero no, alguna otra encuesta, quizás no son las principales... ponen en duda si puede llegar a pasar a segunda vuelta. ¡No! Bueno, Milei en su momento estaba tercero. Sí, dijimos lo mismo, chicos. Sí, no. O sea, en un par de años, si sigue este camino, puede ser una segunda vuelta. Sí, y posiblemente también tenga un peso en un balotaje. ¿Por qué les pasa por burlarse de nosotros el año pasado? O sea, no, ¿cómo entraba a balotar? ¡Claro! No. Miren lo que es el experimento argentino. Bueno, pero para, ¿él quiere dinamitar el Banco Central también o más tranqui? Del Banco Central no sé, pero ahí lo veíamos. Por ejemplo, tema seguridad, narcotráfico, claro, como puntual, achicar el Estado. Esto, plantearse como alguien que viene fuera de la política. Bueno, y con esta novedad de estos spots, que por supuesto son muy distintos al del abuelo hablándole a la nieta y al Delgado que se tira abajo su propia candidatura. Pero aparte es loco porque... Soy medio corrupto. Y puede ser que tenga algunas cosas de corrupto. Ese fue el mejor. De pero hecho, me tengo una fe. Vino a la Argentina y bueno, paseó por algunos medios más cercanos también a Milei. Así que ese es un poco. A ver, lo que te dicen es: no, lo más probable es que al balotage van a pasar Delgado y Yamandú Orsi. Pero realmente sí ha sido un fenómeno, digamos, Ojeda en esta campaña. Bueno, con este tipo de presentaciones, este tipo de planteos. Y va a tener, una pregunta tengo. Va a tener probablemente un rol relevante una vez que si pasa segunda vuelta Delgado. El Partido Colorado es parte hoy de la coalición de gobierno. Claro. Es decir que, bueno, también ahí va a estar posicionado desde otro lado. Pero sí lo cierto es que ha tenido, digamos, su espacio mediático. Sí José, perdón. No, te quería preguntar si tenía pregnancia en la juventud. Este último muchacho. Sí, no sabría decirte con exactitud, digamos, ¿cuánto? Cuál es el porcentaje, pero bueno, sí ha llamado mucho la atención. De hecho, me decían, estos spots, estos puntualmente que vimos ahora, fue como una antes y un después de romper un poco con lo que estamos acostumbrados a ver, que vienen, digamos, no sé si tenemos una foto, por ejemplo, de Donald Trump, que también publicando fotos con cuerpos, no la del McDonald's, sino la otra que está como un jugador de... creo que voy a ser horrible, de béisbol, no sé, que también está un poco en esa dinámica. Bueno, hoy cierran ya, digamos, hacen las actividades de cierres de campaña del Partido Nacional, ya lo hizo Ojeda el fin de semana, de hecho hubo una acusación ahí de contratar trolls, a su vez él acusó al Frente Amplio de contratar trolls. Sí. Les decía hoy el cierre de campaña en las actividades, porque me decían y le pregunté a mi querido colega uruguayo Nico Delgado si era cierto que adelantaron las actividades hoy porque mañana juega Peñarol. Y bueno, para Juan Peñarol se mide Copa Libertadores. Sí, tiene sentido igual. No, sí, se paraliza. De hecho, me dijo una frase como: Peñarol primero, la democracia después. Bueno, un poco, no porque él lo piense, sino en el planteo de. Exactamente. Pero sí, el jueves ya empieza, digamos, la veda electoral. Así que recordamos: esta es la primera vuelta, pero hay muchas posibilidades de que posiblemente Frente Amplio se quede con la mayoría parlamentaria, pero que vayan a una segunda vuelta en la que el resto de los candidatos se unan, digamos, para competirle al Frente Amplio, que podría llegar a volver a gobernar en Uruguay. Bueno, están ahí. Bueno, veremos qué pasa. Interesting. Y nos quedan 2 semanas para Estados Unidos también. Sí. Gana Donald. ¿Vas, no? Agárrense. Sí. ¿Vas? ¿Se puede decir? Qué emoción. En una me voy, sí. ¿Cómo está? ¿Cómo? Se va en una semana.
Te va a hacer una semana, se ¿no? Una. Sí, se va en una. Se da un raquetazo y se va. ¿Cómo está? ¿Está muy parejo? Pero pará, lo fue raro. Está... En una me voy. ¿Una qué? No, sí. Pará, Leti, salvaste. ¿Te vas puesta o te vas en una semana? No, me voy, capaz que puesta, pero me voy en una semana también. No, dos semanas justo, porque recordemos que las elecciones son... las elecciones son un martes, que lo hemos contado acá por qué. Muy peleadísimo. ¿Aprendiste de la clase por qué? Porque un martes... Obvio. ¿Por qué? ¿Te acordás? Sí, yo super, sí, pero contestó martes. El martes después del lunes. Claro, muy bien, Poli. Es el primer martes.